Estamos acá con nuestro amigo César Méndez, arqueólogo, importante profesional que ha acompañado a nuestro Donald Jackson por muchos años, en un importante y trascendente tema para los Biblios, para toda la provincia de Chopi y para Chile, en realidad, que es el sitio arqueológico de Quereo. Cuéntanos, César, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este tema? A ver, yo, como bien lo dices tú, empecé a trabajar con Donald Jackson allá por el año 98. Y desde esa época, en cuando yo era estudiante de la carrera de arqueología, desde ese entonces hasta el día de hoy, he tenido una relación permanente con la zona de Los Vilos, haciendo todas las investigaciones que hemos realizado en conjunto con Donald, y ahora yo liderando el equipo. Hice mi tesis de magíster, mi tesis doctoral, la hice acá con distintos sitios. Y le tengo un especial cariño al patrimonio de Los Vilos, al patrimonio arqueológico de Los Vilos y al patrimonio paleontológico, porque después de todos estos años trabajando acá, se ha acumulado gran cantidad de información que es muy rica para la educación patrimonial y para el conocimiento de la gente. Y me he dado cuenta cómo en estos años ha habido importantes logros en cuanto a la concientización de la gente. Cuando la primera vez que yo vine acá no se hablaba tanto del registro arqueológico o del patrimonio, y ahora todo el mundo lo reconoce, ahora todo el mundo siente el mastodonte como un icono de acá, y eso significa que ha cambiado mucho la percepción de la gente y su relación con la arqueología, con el registro arqueológico. Entonces eso es un logro más allá del logro científico que uno pueda tener con la investigación que uno hace. Correcto, la difusión importante. Exacto. Pero a su vez está la otra cara de la moneda, que uno ve que, si bien es cierto, antes nadie sabía mucho del registro arqueológico, nadie sabía mucho de lo que pasaba, se preservaba un poquito más. Y en la actualidad, el crecimiento, lo mismo que habíamos hablado de la basura, atenta contra la integridad, atenta contra el futuro del registro arqueológico, atenta contra el futuro del patrimonio de Los Vilos, ¿no? Y está en riesgo. Tú tienes 20 años ya de conocer este tema y no hemos avanzado tanto, entonces deberíamos haber avanzado un poquito más en la protección, en el resguardo de esto. Debería ir de la mano del conocimiento. En la medida que nosotros vamos conociendo más y le vamos contando más a la gente qué información hay, hace cuánto tiempo vivía la gente, cómo vivía, debiera haber una concientización que permitiera a la gente querer cuidarlo más. Y al parecer eso no ha ido de la mano, ¿no? Por un lado, es muy rico que haya gente como la agrupación Quereo que valora el patrimonio, pero a su vez está la otra cara, en donde vemos que con el crecimiento acelerado se pierde mucho más patrimonio de lo que se perdía antes. Entonces está esa dualidad, ¿no? Hasta cierto punto contradicción. Sabemos mucho más que hace 20 años. Hace 20 años con Donald teníamos muchas ideas, y esas ideas después se fueron transformando en información arqueológica y se fueron robusteciendo. Algunas cambiaron, otras se mejoraron, y ahora tenemos un importante cúmulo de información. Y un cúmulo de basura también. Contradictoria, como dices. Claro. La balanza nos ha hecho más bien perder que ganar, entonces. Esa ha sido una situación lamentable en este momento. Es una situación lamentable porque vemos que hay muchos sitios arqueológicos que están en el frente, en la playa, y que están en mucho riesgo. Sí. Hay algunos que ya se perdieron, hay que decirlo definitivamente, que no se alcanzaron a investigar como se debiera haber podido, y hay otros que están muy bien, hay otros que permanecen, que están íntegros, pero hay otros que están en mucho riesgo. Y esos son los que sobre todo debiéramos velar en la actualidad. Hoy día ustedes hicieron un recorrido importante, acompañado, tú estás, de dos geólogos,
y de un representante, una representante del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, cuando vemos estos profesionales que vienen a este recorrido, ¿qué nos puedes informar? ¿Cómo es tu mirada? ¿Qué pasa hoy día? ¿Tu opinión? Sí, yo creo que aquí en Los Vilos hay varios lugares que concentran información del pasado importantísima. Uno de esos lugares es todo el área entre de la Bahía La Cachina, ¿no es cierto? Entre Punta La Cachina y Punta Purgatorio, hasta Ensenada del Negro. En ese sector, más o menos nosotros tenemos conocimiento de lo más antiguo, información paleontológica. Tenemos una gran cantidad de restos de caballo nativo, de milodón, de paleolama, que hemos fechado entre 16.000 años de antigüedad hasta casi 8.000 años de antigüedad. Eso es lo más antiguo. Después tenemos los conchales y los restos, ¿no es cierto?, de los seres humanos antiguos. Y esos en Bahía La Cachina, en ese sector, van desde hace 12.000 años de antigüedad hasta cerca de 3.000 años de antigüedad. Tenemos varios sitios trabajados. Donald Jackson hizo unas grandes excavaciones en Punta Purgatorio. Después continuamos nosotros en otro sitio que se llama La Cachina. Y así hemos ido reconstruyendo. Y podemos decir hoy en día que son de los sitios esos de 12.000 años, de los más antiguos que hay en la zona, sobre todo testimoniando lo que nosotros hemos llamado la adaptación al medio marino. Ah, es decir, que la gente de hace 12.000 años, 10.000 años atrás, vivía de los productos del mar. Correcto. Eso es único, ¿no? Es muy, muy poco común y se ha testimoniado aquí y es muy claro en ese registro. Entonces, la importancia de Los Vilos grandes, ¿no? La importancia de Los Vilos es singular. Y el gran problema y lo que vinimos a constatar hoy día es que en el fondo el crecimiento lógico de la gente que quiere construir los desarrollos inmobiliarios, si no se hacen de forma cuidadosa, atentan contra la supervivencia de ese patrimonio, ¿no? Entonces hemos podido constatar la destrucción de algunos sitios, la desaparición completa de otros. Hay un sitio que se llama Quebrada Lazareto, que lo publicamos con Donald en el año 2010 en un trabajo en una revista argentina, y ese sitio está desaparecido completamente. Hay otros sitios que nos hemos constatado que el crecimiento está en este momento atentando, destruyendo esos sitios. Entonces vemos con bastante preocupación que los avances en términos de construcciones no se hagan con los debidos resguardos y pasos. Porque, a ver, nadie quiere decir que no se puede construir, ¿no? Pero hay un orden de las cosas. Si las cosas se rescatan primero, si se estudian primero, si hay un plan regulador en donde se identifica dónde están los sitios arqueológicos, dónde están los sitios paleontológicos, y después se construye, se pueden hacer las cosas, ¿no? Es una realidad de todo el país, un país que está creciendo, que tienen que haber más construcciones, que tienen que haber proyectos inmobiliarios, que tienen que haber desarrollo. Eso sin duda, y hay que y uno no puede protegerlo todo, pero antes de destruir hay que estudiar. Correcto. Pero el llamado tuyo es a la autoridad, me imagino, a los educadores, a los propios niños, a la comunidad, a proteger y a la comunidad, esto, a enterarse de esto, ¿no es cierto? La comunidad empoderada, la comunidad organizada, creo que es la principal herramienta, porque aquí hay temas legales. La gente tiene derecho a construir y tiene derecho a construir donde quiere y donde ha comprado, ¿no? Y eso es eso es claro y no hay problema con eso. Pero la comunidad organizada es quienes pueden decir, oigan, hagámoslo en orden, hagámoslo, primero estudiémoslo. Hay profesionales en Chile que lo podrían estudiar. No solo yo, porque yo en realidad no me beneficio de esto, yo hago investigación,
Pero hay otros profesionales que están disponibles para hacer estos pasos, para hacer los rescates, para hacer las investigaciones. Hay cantidad de alumnos en las universidades que ya quisieran venir a hacer las tesis. Ah, aquí con Donald, no solo yo, que soy de sus alumnos más antiguos, pero después de mí se formaron muchísimos, de haber una treintena de tesis de distintos estudiantes, de distinta gente que trabajó, que estudió. Así que organizados y buscando las soluciones, yo creo que uno puede ver los caminos para que no se pierda, sí, o no se siga perdiendo más. Tengamos un desarrollo sustentable, que es un término muy moderno que tenemos que conocer. Es muy moderno, pero muy cierto, muy, ¿no? Cierto, muy cierto. Sustentable tiene que ser, porque tenemos que proteger todo lo que fue y lo que será, porque tampoco le vamos a dejar cero a los que vienen. Sin duda. Esa es la idea. Bueno, vamos a pedirle a la universidad que nos dé algunos archivos, porque es interesante que en los colegios se enseñara estas cosas. Los niños chicos son los que más pueden captar esta información. Yo creo que por ahí podemos salvar, empezar a salvar. Sin duda. Yo creo que yo soy de la idea que para proteger hay que conocer. Y eso significa que nosotros no podemos, que era una idea que se tenía antes, ¿no es cierto? No podemos esconder. Antes se escondía, no se decía dónde estaban ubicados los sitios para que la gente no llegara y no saqueara. Yo creo que la visión tiene que ser precisamente al revés. Se tiene que conocer para proteger. Todo el mundo debiera saber que los conchales fueron hechos por los seres humanos, que no están ahí porque están ahí, que no es casualidad, sino que están ahí porque hubo gente que vivió 12.000, 6.000, 5.000 años atrás, que vivieron acá, que poblaron toda la costa, que generaron estos grandes montículos y que esas eran sus casas, y que ahí hay testimonio de las actividades que hicieron en esa época. Y la gente debería conocerlo para saber reconocerlo, para que yo no sea el único que reconozca un sitio arqueológico, sino que la gente pueda también decir, lo encontré, qué sé yo. Información habitual de los brasileños. Exacto. Y a mí me parece que es importante que la gente vaya a estos lugares, que la gente recorra, y que no son zonas ocultas ni mucho menos prohibidas. Exacto. Sí. Y esa gente, creo yo, esa gente empoderada, esa gente con conocimiento, es la gente que va a proteger el patrimonio, porque yo puedo venir en algunos momentos del año, pocas veces, trato de venir la mayor cantidad de veces, pero la verdad que no me radico acá. No soy quien puede estar en la defensa. Y yo creo que sí puedo proveer de información, de conocimiento, de visitarlos cuantas veces sea necesario, pero quien debe estar ahí en el frente es la gente que realmente le interese esto. Feliz de ¿cómo se llama?, de acompañarlos tantas veces sea necesario. Y de contarle a la comunidad, sí, por suerte, es un pasado riquísimo el que hay acá, es un pasado muy diverso, muy no fue siempre del mismo modo, hay variaciones, la gente de hace 12.000 años no era igual que hace 6.000, y hay toda una historia muy rica y muy particular, así que feliz de ¿cómo se llama?, de recibir esa invitación y cumplirlo. ¿Ah? Hay que saber que son nuestros antepasados los que estuvieron ahí. ¿No? Sin duda, sin bien, duda. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias.